Alejo, yo sé que este tema te va a encantar porque a todas las personas que nos gusta la televisión, dar conferencias, hablar, incluso la radio, le interesa aprender esas técnicas y esas herramientas para que se puedan comunicar de una mejor manera, sin nervios y muy asertivos. Por eso hoy nos está acompañando Milena Morales. Mile es una gran amiga que conocí en Bogotá, cuando yo vivía en Bogotá, es muy amiga de mi esposo. Milena, bienvenida. Aleja, ¿cómo vamos? Yo feliz de estar aquí. Déjeme, por favor, felicitarlos porque este set está divino, me encanta, qué rico poder estar acá. ¿Ya has probado los cebaseos? No. Ahorita te los comes, sí. Porque delicioso. Mile, contanos un poco de vos. Milena es presentadora, ha trabajado en televisión en Bogotá, contanos un poco de tu historia. Bueno, yo soy una amante de la comunicación y comencé trabajando desde los 18 años en un canal también regional. Amo los programas en vivo y la comunicación para mí ha sido una de las herramientas más lindas que yo he podido tener. Pero bueno, desde esta profesión, desde ser periodista, presentadora. Pero hoy en día soy mentora en comunicación, trabajé en Noticias RCN, Caracol Radio, he hecho radio, televisión, en fin. Y hoy en día veo la comunicación desde un lugar muy diferente, Aleja, porque la comunicación es esa habilidad que a ti te permite primero conectar contigo, con el ser humano que eres, para poder tener relaciones mucho más sanas, para poder tener una mejor relación contigo. Te permite conocerte, te permite afianzar tu amor propio, tu confianza. Entonces, cuando uno comienza a entender que la comunicación está al servicio de todos, no solamente para los que somos comunicadores, y uno se da cuenta del poder tan grande que tiene, es cuando uno dice, yo quiero tener esa habilidad, pues para mí, a mi disposición. ¿Cómo te diste cuenta que ese era tu propósito? Yo creo que todos tenemos una historia que sanar y todos tenemos una historia que venir a trabajar. A mis 21 años, tengo 35, comencé a entender que habían muchas preguntas que yo no le encontraba respuesta. Y yo dije, uno tiene siempre que mirar hacia adentro. Y comencé en este proceso y a mí me encantó y comencé a tener diferente información por una disciplina que se llama Life Coaching, que Life Coaching solamente traduce una cosa y es entrenamiento para la vida. A nosotros no nos entrenan para la vida, Aleja. Uh-huh. A nosotros nos dicen casa, carro, beca, marido, hijos, vaya, conquiste, pero todos los obstáculos que nosotros tenemos es como un momento, ¿y qué hago en este quiebre o en el otro? Y cuando comencé a ver toda esta información, yo dije, a nosotros, ¿por qué no nos educan desde este lugar? Las universidades, los colegios, ¿por qué no nos lo dan? Entonces, comenzó por un propósito personal, pero después dije, bueno, yo soy comunicadora, hay diferentes plataformas, trabajemos y entreguemos este mensaje. Esta versión del taller de comunicación que vas a dar en Medellín, ¿es la número cuál? Sí, la número 2 que tenemos nosotros aquí en Medellín, pero ya en Bogotá hemos hecho 4. Entonces es un espacio súper bonito porque la gente dice, ¿cómo así? ¿Trabajar la comunicación? Aleja, la comunicación es súper amplia, pero es entender que es cómo trabajo mi comunicación desde el ser, desde lo que te he venido diciendo, tu diálogo interno, tus creencias limitantes, tu miedo, que es lo que tenemos que trabajar para que el día de mañana tú tengas la confianza de lo que hace Alejandra, pararse no solamente en un set de grabación, no, frente a tu grupo de trabajo para vender una idea, para vender un proyecto. Nosotros los colombianos somos personas con tan buenas ideas, Aleja, y lo que termina pasando es que terminan muriendo porque no sabemos cómo venderlas, no sabemos cómo estructurarlas. Entonces, este es un entrenamiento que digo yo, que viene desde adentro. Es un viaje que viene desde el ser hasta el exterior, entendiendo cuál ha sido la relación que has tenido con la comunicación, trabajas todas estas creencias limitantes para poder tener esa fluidez y esa berraquera y esa confianza para poder entregarle al mundo el mensaje que tú quieres. Me encanta, Mile, ya nos vas a contar un poco más sobre lo que vamos a tener en el taller porque Alejo tiene una llamada. Alejo. Bueno, está conmigo Joana, vamos a ver si Joana sí está concentrada. Joana, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. ¿Ya tomaste el algo? No, nada. Ay, pero la voy a invitar a comerse unos cebaseas bien deliciosos. Dos preguntitas para que te lleve la ancheta, ¿listo? Sí, claro que bueno, sí. Bueno, la primera, al menos uno de los dos temas que tuvimos en la hora pasada, uno solo. Sí, el abogado que habló sobre las automultas y es de mini defensa. No, pero es que sabe que más bien démosela de una vez, ¿no? Que vamos a ponerla con dos preguntas. Perfecto, hermosa, te llevas entonces nuestra cheta. No nos vayas a colgar, por favor. No nos vayas a colgar para que te tomen los datos. Y eso sí, nos tenés que llamar después a decirnos cómo te parecieron los cebaseas, ¿listo? Claro que sí, muchas gracias a ustedes, gracias a Alejandra, gracias a Alejandro, muchas gracias. Chao, hermosa.
Joana, gracias a ti. Que le disfrutes mucho tu ancheta apenas para el fin de semana. Mile, pasado mañana vamos a tener el taller en Medellín. ¿Qué vamos a encontrar allí? Vas a encontrar la comunicación desde tres perspectivas. Son tres entrenamientos porque no estoy solamente yo. Conmigo vas a entender cuál es el impacto que tiene la comunicación en el ser humano que eres. Vas a trabajar creencias limitantes, gestión de estados de ánimo, diseños de conversaciones. Después vas a estar con otra gran profesional que es Rosario Gómez, creo que tú la conoces, periodista de la W, y con ella vas a estar hablando o trabajando mejor todo lo que tiene que ver con la estructura del mensaje. Después vamos a otro punto determinante, que es el manejo de la voz. La voz es súper importante trabajarla, es un instrumento maravilloso para que tú le des la intención, pero hay que saber conocerla, hay que saber entrenarla. Y allí va a estar un hombre adorado por todos ustedes, que es Hernán Mejía. Que ya estaba acá en el programa, claro. Que es un hombre, pues, que sabe mucho de cómo entrenar la voz, es un gran voice over, tiene una voz espectacular. Entonces, es decir, ok, ¿cómo podemos abordar la comunicación desde tres perspectivas? Uno, el ser. Tres, el mensaje. Segundo, el mensaje. Y tercero, la voz. Mile, tenemos solo dos cupos, ¿cierto? Sí, me quedan solo dos cupos, no más. Porque es personalizado, Aleja. O sea, esto no es como 60, 70 personas, son solamente 40 personas donde están con nosotros de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos acompañándolos constantemente. Hay ejercicios, hay feedback, conocen personas, hay un networking espectacular. Realmente es una mañana y parte de la tarde que se dedican a ustedes mismos, a trabajar una habilidad tan linda como lo es la comunicación. Mile, tú eres una mujer que ha tenido su desarrollo profesional en Bogotá. ¿Cómo ha sido asumir este reto en Medellín? Medellín es una ciudad que yo amo profundamente, siempre he tenido una gran conexión y digo que los paisas son echados para adelante, son berracos, tienen buenas ideas. Entonces esta siempre ha sido una ciudad que yo he querido conquistar, que yo tengo que decir que hemos tenido muy buena acogida. El primer entrenamiento que tuvimos fueron 45 personas, amorosas todas, y decían qué rico que este tipo de entrenamientos lleguen a Medellín. Entonces yo estoy feliz, nos han recibido con los brazos abiertos y todo el mundo muy querido, yo los amo. Qué alegría, Mile, para las personas que de pronto no pueden asistir al taller, démosles algunos consejos para que sepan cómo comunicarse de manera asertiva. No tienen que ser presentadores de televisión, nada, no tienen que trabajar en radio, cero. No deben estar vinculados a medios de comunicación. Como le decías ahorita, estos talleres son tan importantes porque si uno tiene una conferencia en el trabajo o si te vas a comunicar incluso en una reunión familiar, hay que saber hablar. ¿Qué consejos les podemos dar? Bueno, yo lo primero que les quiero decir es, háganse la siguiente pregunta y es, ¿cuál es la relación que yo tengo en este momento con la comunicación? El hecho de que tú, que me estás viendo en este momento, puedas pronunciar palabras, no significa que tengas una buena comunicación. Primero, entonces, eso. Segundo, vas a comenzar a chequear tu diálogo interno, como la manera como la que te estás comunicando contigo mismo. ¿Por qué? Porque la manera como te comunicas contigo es un reflejo de cómo te estás comunicando con el mundo. Segundo, comienza a observar qué es eso que para ti se te dificulta. Me dejo llevar por mis estados de ánimo, no soy una persona clara y contundente en mi mensaje, soy una persona que da muchas vueltas, no escucho, y es allí donde tú dices, esa es mi oportunidad de mejora. Pero sobre todo la comunicación es una habilidad, y es una habilidad que se mejora con la práctica. Lánzate, no vas a dejar de sentir miedo, Aleja, porque la gente dice, no, es que yo no quiero sentir miedo. Mentira, a ti te pasa, a ti cuando te dicen 5, 4, 3, 2, 1, a uno le da miedo. Una presentación también, ¿por qué? Porque eso es respeto por el público. Entonces lo que hay que aprender a hacer es identificar el miedo, ponerle nombre al miedo, entender también desde dónde viene y comenzar a trabajarlo. Pero láncense, de verdad yo les digo, la comunicación es esa habilidad que tenemos al servicio de todos nosotros. Es ese puente que te permite conectar contigo, con los otros y con el mundo para dar a conocer todo lo maravilloso que vive en ti. Mile, qué alegría que estás acá. Contanos qué otros proyectos tienes para este año. ¿Vas a dar este taller en Medellín? ¿Se viene en otras ciudades del país? ¿Lo vas a volver a hacer en Bogotá? Sí, es más, para las personas que no puedan asistir con nosotros esta fecha, nosotros volvemos el 17 de agosto, sábado 17 de agosto, guárdenlo, escríbanme y ahí podemos hablar. Pero sí, tenemos ganas no solamente de estar en Bogotá y en Medellín, sino también de podernos abrir a otras ciudades como Cali, Barranquilla, poder hacerlo. Ahora, esos entrenamientos también los estamos llevando a las empresas. Es determinante. Aleja, hoy en día el tema de las redes sociales, el celular, la inteligencia artificial, estamos tan parados en el hacer, en la estructura, que se nos está olvidando tener conversaciones, mirarnos a los ojos, ponerle una parte de emoción al mensaje que yo quiero entregar. Y eso solamente pasa cuando tú comienzas a conectar con el ser humano que eres, con tu mundo emocional. Entonces hoy el mundo vive desde la productividad, desde el hacer, desde la estructura, con una rigidez que
que yo digo, momento, o sea, tenemos que utilizar esta habilidad que es maravillosa. Entonces, andamos en eso, los talleres, los que organizo personalmente junto con Rosario y aquí en Medellín con Hernán, y pues la idea es darles una girita también en diferentes ciudades, llevarlos a empresas y bueno, todo el tema digital también ahí dando contenido todo el tiempo. Mile, mucha suerte en todos sus proyectos, mucha gracias. Suerte en el taller que vamos a tener este fin de semana. Recordémosle a los televidentes sus redes sociales para que estén muy pendientes de todo lo que haces. Bueno, me pueden encontrar en Instagram @milenamorales.silva. Si ustedes que nos están viendo y alguien tomó la decisión ahí de decir yo quiero participar, van a tener un 15% de descuento. Si ustedes dicen estaba viendo yo este programa, tomando pues, el algo, tomando el de algo. Telemedellín. Exacto. Ahí Mile, está. Gracias por estar con nosotros mientras nos comemos este plato delicioso de Sebastián. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos.